Yo voy a regresar en unas semanas y no me gusta lo que está allá. Sí, todo el mundo pensó, yo no lo dije, pensó que yo a los 3 días ya me iba a querer venir. Ajá. Eso, pero jamás dije una semana, jamás di tiempo. No, porque yo le dije, entonces te vas a ir lejos. Uh-huh. Dice, pues sí, ya sé, me dice. Entonces le digo yo, ¿crees que te vas a sentir bien allá? No sé, me dice, o sea, pero mira, le digo, si no te sentís bien, o sea, llámanos y te vamos a traer. Pero por eso les digo, ella uh-huh. también nos lo dijo así, ajá, no hablamos. Ajá, ajá. Pero pasó una semana y nada, 2 semanas. Más encantada todavía. Pasó dos semanas, más encantada todavía. Y a mí me mira porque ella es bien delicada, o sea, a Armenia vamos, ahí vive mi familia, toda. ¿Y ahí son originarios? No, o sea, le gusta ir de visita en la mañana, en la tarde que nos vengamos. Oh, es bien hogareña. Ay, polvo, que me entusa. Ay, pobrecita. Ay, o sea que salió fresita la niña. ¿Ah? El primer día. Salió fresita la niña. Ay, hay acciones que tengo que todos me hacen burla. ¿Cómo por ejemplo? El polvo. Porque como no le gusta el polvo, si aquí en la casa solo así en zapato. Ah. Descalza, aquí sí. Hasta descalza y todo eso. Uh-huh. Pero la bestia es la que me hace más burla de eso. Es que mire, yo le hago burla porque yo a veces he ido cuando así les apilaba y la veo que está así. Hasta con los calcetines. Ajá, con los calcetines café, se ya no puede nada. Café, que tanta. Cuesta más lavarlo. Sí. Lo blanco. Lo meter en lejía y en rizo. Allá ya te conviene mejor, pero verte negro. No, 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 le no, hago no, como sí. Y yo le digo, metelos en lejía. Es que no me gusta la lejía. No le gusta que le dan la ropa. No le gusta que le dan la ropa. Aprende, Daisy. No que poner a la pobre Estelita a lavarte la ropa. A la Daisy le encanta que le hagan la ropa. Hay que por ayudarle a ella, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, sí, pero buena. Aprende también vos, chamupa. ¿Cómo, cómo? ¿Quién? La chicle. ¡Ah, pero de Armando! Ah, pues si esa sí la lava, la de ella no la lava. Ah, como estos días no ha habido agua. Ahí pasa buena sequía. Sí, ahí en la calle que vamos de la norma más bajito, ¿eh? Ahí, pero es que ahí son... Ahí no se sabe por qué rumbo es que anda, pues. Ajá, entonces, Jocelyn, ¿cuánto tiempo vos allá que estás en el canal? ¿Cuántos días le quedan, digo? Para como 3. El 2 llegué. No le creo, el 2 llegó. El 3. Ah, sí. El 2. O el 4. No, al 3 tenemos 30. ¿Qué día jugamos? 3. O sea que prácticamente estamos hablando que le quedan como 3-4 días nomás allá. ¿Te vas a repetir? Ella bien enojada. ¿Qué dice usted? ¿Qué le ha parecido hasta el día de hoy? Súper bien, o sea, no he visto nada malo. No he visto, no me he visto tan mal. Ah, no, hola. Solo acá el que se hace la... ¡Oye, Randy! ¿Hoy los dos? ¡Ah, también! ¡Es normal ya! No, pero gusto a un primo, no a un primo. Y Dios quiera. Igual que Nano. ¡Vaya, me dejaste mi resentido! ¡Ay, Nano, ya me lo recordaron de la Jenny! Mientras ustedes estaban llorando, estaba aquí... Pobrecita. Ah, Jocelyn, vaya. Entonces ya casi tiene un mes de estar en el canal. Yo le dije que le iba a dar un mes de prueba. De mi parte, la ha pasado. ¿Qué dice usted? ¿Continúa o se queda aquí ya de una vez? Yo voy a continuar. Ah, okay. Ay, hasta vino a traer la ropa. Ya no hay nada, amigo. Ahí la trae de vuelta. Vamos. Vaya, la traemos en el micro. Dice que se va a llevar el ropero. Dice, la sorpresa, mami. Y cuando usted ha visto a su hija participar en los videos ya que salieron, ¿qué dice usted? ¿Qué siente como mamá? Verla por allá lejos, verla sonriendo. Vaya, la gente a veces me dice, una vez la gente me pregunta y yo se me... Algunos ya me dijeron. Los chambrosos dicen que se acompañó y que ya está embarazada y va a tener un niño, por eso sí. Pero ya la vieron porque tienen varios seguidores ustedes aquí, tal vez nos vemos por aquí. Es verdad. Guapo.
Pero antes de que su hija estuviera en el canal, ¿no sabía ustedes que ellos también miraban el canal? ¿Ya sabía usted que lo miraban? No, yo ustedes los veo de tres. No, los vecinos, digo. ¿Usted no sabía que lo miraban? No, ¿cómo no? Porque tengo una vecina ahí que tal vez usted ha pasado. Y luego a la iglesia y ella no iba porque decía que se quedaba viendo. Imagínese, o sea que, ya ves, diablo, serviste diablo. Como la perdición, ah, entonces ya la han visto. Ya sabía yo que no. Ahí una vecina que toda la familia no mira, que desde que empezaron. Si está viendo esta vecina en el local, si usted llega, ya la va a asombrar a esa señora, pero. De verdad. Vamos. No, okay. Ya vamos. Nosotros somos pero hay mucha gente, bueno, hay otra, no, unos dos que tres que le han dicho, hey, yo, su hija la ha visto, ¿no? Y que no sabía usted que si eran suscriptores. No, nada, ¿verdad? Yo, ni yo no dije nada. Porque obviamente la gente va a ver los videos y se va a dar cuenta. Pero ya me empezaron, y mire, me llevé con cercano. Con escuela. Y me dice, mire, y yo sé, por ahí le digo yo así. Y se quedó ahí así, va. Y que ya no le he visto. Ajá, le digo yo así, por ahí trabajando. Por casualidad, ella no trabaja con el 4K. Ah, de verdad. Ella se conocía. ¿Qué le digo yo así? Es que una muchacha igual. Y se llama igual que ella. Igualita la hija, salí. Y que no, es que vea que es ella. Y yo me le quedo ahí así, le digo. Ella. ¿Qué? Chico, ¿cuándo vamos ahí? Ah, bueno. Con la escuela. Cambia la cosa, va usted. Y ya, pues qué bueno que la felicite. Porque... Pues sí, le regala azúcar a la vecina. Sí, porque te la atiendo. Ah, bueno. Ya le da fiado, entonces. Entonces, y así varios, como tres personas. No, ok. Yo no he dicho nada, pues, no digo. Ajá. Pero yo digo, usted, mejor no digo nada, no hace que tres días aguante allá. Y, no confiaba en no Jocelyn. Confiaba. No confiaba. Como ella, como de algo. Eso sí, que siempre ha sido desprendida de nosotros. No ha sido muy. Ah, eso me lo dijo usted, ¿verdad? Porque igual todo el mundo me preguntaba, no los extrañaba. Porque esta misma señora, ¿dónde van a ir? ¿Sí va? Ella se la llevaba para Huachapán, porque es de Huachapán. Ah, ok. Se va hasta por tres días y. Y bien alzada. Me decía que ella y yo, pero todo estaba mundo chiquita. Así bien te robamos. Sí. O sea que usted era fácil. No, de llevar, pues. Porque siempre me ha gustado andar así. Ajá, callejeando. Ah, sí. No, eso sí, ha sido turista. Qué chivo. Nosotros pensábamos otra cosa. Ella era la que cobraba en los buses. Ella lo dice de una buena, mejor manera y nosotros le decimos. O sea que a usted le gusta viajar y conocer lugares nuevos. Ella conoce varios lugares con amistades. ¿Y por qué aquel día no quería ir a Taco, pues? Ajá, quería ir. Rápido, sí, pues. Ahí está saliendo lo que le hicieron a Facebook. ¿Cuál hicieron a Facebook? Lo que les estafaron y le pedían. Ah, ok. Ajá, entonces, usted cuando se fue. ¿Quién confiaba en usted? ¿Su abuela confiaba en usted o no? Nadie. Nadie. ¿Y entonces por qué se fue para allá, pues? Órale. Me subestimaron. No, o sea, ¿qué la motivó? Me refiero, ¿qué la motivó? ¿Por qué? ¿Por usted misma? O sea, yo iba a esperar si alguien me decía está bueno o está malo. No, si yo sabía que estaba bueno, intentarlo por mí, no por otra persona. Ok. Sí, no, ella no se ha ido por otra persona, ni por su familia, ni por otra persona. Ella es decisión propia. Ella quería trabajar y es lo que ella. Sí, no, ella no, digamos así, ¿verdad? Que por su exnovio ella se fue huyendo y no, para nada. Es decisión de ella. Ella lo enfrenta de cara o de espalda. O sea que usted es directa. Es directa, y así es ella. Y me pregunté a Chiglin. Mire, lo que me da risa es que ese día le pelearon, porque yo pensé que era broma, que habían agarrado, pero era en serio. Ajá. Aprovechale, porque te gusta poner queja a la mamá, ponerle queja, ve. Así como de, mamá, yo no tengo más gorrión. A ponerle queja a la mamá, hija. Porque cuando se me fue aquella señora allá a la casa, nunca le. Ah, ya, señor. No, mire. Ajá. Vaya. Entonces, ¿qué iba a decir? Que le enfrentara y no habló. Ajá, vaya. Le gusta. Ah, no, lo que iba a decir de que
ese día que estábamos jugando allí el juego de la gallita, así, del burro, pone el burro, la cola del burro. Dijo, cuando la Jocelyn iba a participar, que le tocaba ir a poner la cola al burro, le digo, va, bicha cebolla, le digo, no, me dice, con esa bicha, no, me dice, esta bicha va. Ay, es cierto. Así me dijo, no, me dijo, con esa bicha, no, me. El día siguiente en el carrito, las dos, por todas las calles de ahí. Las dos socias, ahí con. Para que voy a andar de enemiga también, o sea, si estamos en el trabajo. Ay, a que no le das un abrazo. ¿Ah? A que no le das un abrazo. Abrazo. Querida, que te ¿De qué vas a casarte? Yo siento que esto, todos nosotros somos como unos niños, recuerden que le pegamos a uno. Ah, huela inmadura. Ah, de esta parte. Ah, okay. Rápido, la quita aquella. Vaya, vaya. Sí, porque imagínense, ya la vamos a acabar. Ponerse a pelear con una niña inmadura de 15, 16 años. Una 16, imagínense. O sea, una vieja ya de 22 años, ponerse a pelear con una niña de 16 años. Pero no lo hice. Estamos acabando, déjate acabar, hombre. Le decía, ponete pues, le decía. Entonces, espérame, sáqueme una duda, Jocelyn, ¿no estaban bromeando? No. ¿No estaban jugando? Yo vi que no, ¿por qué? Porque aquella le levantó la Sandra. Pues no, definitivamente. Sandra, usted vio el primer cocinado donde salió su hija. Y usted ya sabía o había descubierto eso que descubrimos ese día, que sí. Cuando está molesta, está enojada, se le levanta una ceja más que la otra. ¿Ya lo sabía usted o también? Ya la conocí. No, pero tal vez son cosas que tal vez no lo notan, pues, como la chiclín que traba los ojos. Sí, cuando...